Hulk aplasta, amigos. Ya, amigos, como sabéis, ya estoy aquí en Murcia, por fin. Me ha pasado genial en Asturias. Y bueno, tengo que deciros que vi el otro día, os hice un breve reseña de She-Hulk. ¡Ah! Y me encantó. A ver, este vídeo de spoilers. Bueno, She-Hulk, como sabéis, es la prima de Bruce Banner. Y bueno, y en esta serie tiene humor, pero un humor moderado, está muy bien. Y bueno, tanto Hulka, es todavía normal, va con su primo Bruce Banner, que tiene un aparato para evitar que se transforme en esto, y tiene un accidente, porque viene una nave espacial, y luego, pues Bruce Banner con su sangre pasa la sangre a ella y se convierte en Hulka. La verdad es que Tatiana, no sé cómo se pronuncia, Tatiana, no sé qué más, lo hace genial. Una vez más, a mí este Hulk inteligente me gusta más que el de Endgame, muchísimo más. Y la verdad es que está muy bien. Lo malo que a lo mejor quizás sea que dure media hora, pero bueno, está muy bien. Media hora cada capítulo, son 9 capítulos y una serie ligera, nueva, fresca. Y estoy convencido que Hulk inteligente al final se le va de la cabeza, se va a convertir en Hulk enfadado. ¡Ah! Pues nada, deciros que yo, Hulk, estoy contento que mi prima salga. ¡Ah! Hulk aplasta. Nada, ya basta tontería. Está muy bien la serie, os recomiendo que la veáis. Este es un vídeo con spoiler, mucho más completo que el que hice en Asturias. Y nada, ya estoy aquí en casa. Normalmente los fondos de las video opiniones se hacen con fondos, pero este hoy quería hacerlo así porque para decir que ya he vuelto, ¿vale? Pero el resto ya lo haré con fondos. Hasta luego.